Noticias 670, Venezuela. Amigas, amigos, a esta hora vamos al tema Venezuela. Hay un enviado presidencial especial para asuntos de rehenes del gobierno de Estados Unidos. Él se llama Roger Cartens. Viajó discretamente, calladito, a Venezuela esta semana. Lo confirmó un portavoz del Departamento de Estado. ¿Qué fue hacer este enviado presidencial especial para asuntos de rehenes de Estados Unidos, que fue a conversar con la dictadura de Nicolás Maduro? Bueno, hemos convocado a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de la nueva poderosa 670M. Colina, ¿qué fue hacer Cartens allá a Caracas? Bueno, oficialmente lo que fue a hacer, de acuerdo a lo que salieron en los medios de comunicación, fue a efectuar una visita a los cuatro detenidos norteamericanos o secuestrados norteamericanos que tiene el régimen de Maduro en Venezuela. Por cierto, tres de ellos están recluidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar, y entendiendo, pues, básicamente lo que dice la información es que fue a verificar su estado de salud, fueron a verificar las condiciones de reclusión. Sobre todo hay uno de ellos que ha intentado suicidarse un par de veces y que la familia ha estado reclamando, pues, que si el gobierno de los Estados Unidos no hace nada, está sentenciando a muerte, pues, a su familiar. Y entiendo, pues, que fue a visitar, a ver en qué condiciones estaban. Aunque, si eso vamos un poquito más atrás, hace un par de semanas, el régimen de Maduro declaró, y nadie entendía por qué, que la liberación de Alex Saab, el corrupto empresario colombiano que se encuentra aquí en los Estados Unidos bajo un proceso judicial, pues está siendo enjuiciado por corrupción y lavado de dinero, estaba muy cerca. Ahora tiene un poco más de sentido, porque dada la presión que están dando los familiares de los detenidos en Estados Unidos en Venezuela, pudiéramos pensar, pues, que están hablando y haciendo negociaciones para hacer un intercambio de prisioneros, que yo lo veo distante a este momento, inmediatamente, porque Alex Saab no está sentenciado, pero dada la visita de este enviado especial de los Estados Unidos y lo que dijo el régimen de Maduro, pues no descartemos que, además de la visita del enviado especial a los prisioneros, pues hayan estado conversando para ver cómo hacen para Estados Unidos recuperar a sus cuatro detenidos y Venezuela, pues, lograr su objetivo de llevarse a Alex Saab para Venezuela. ¿Están negociando algo de esto, José Antonio? ¿Crees que pueden haber alguna negociación con el régimen? Sí, yo pienso que la deben estar efectuando, porque no tiene sentido la declaración que dio Nicolás Maduro. Donde me genera la duda es que en el caso de Alex Saab todavía no ha sido sentenciado en los Estados Unidos. Entonces, al no haber sido sentenciado, el presidente de los Estados Unidos no puede darle una conmutación de la pena o un indulto o cualquier otra cosa. El presidente puede hacerlo solamente cuando ya está sentenciado, y eso no ha ocurrido todavía. Pero no descarto que tengan conversaciones, porque al final del día la política de esta administración ha sido, pues, sacar a sus rehenes, a sus detenidos de cualquier parte del mundo, no importa bajo qué circunstancias se encuentren. Inclusive han estado violando, desde mi punto de vista, su propia política de no negociar con terroristas. Entonces, yo pienso, pues, que eso pudiera estar conversándose en este momento, y lo que buscan es eso, porque no creo que Venezuela vaya a soltar a estos cuatro detenidos que tiene en su territorio sin obtener nada a cambio. Colina, desde hace tiempo, meses quizá, se viene escuchando dentro de la comunidad venezolana: no, es que Venezuela ya está mejor, ya la cosa está mejorando, hay de todo. Esto se une a una campaña de PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, que han estado reportando normal funcionamiento de las gasolineras en Venezuela. Pero esto contrasta con las largas colas de vehículos en las cuales, sin querer, muchos usuarios suben en las redes sociales para demostrar esta triste realidad que tiene que pasar el venezolano para poder conseguir, si es que logra darle el número, porque le otorgan un numerito en la cola, si alcanzan poder echar algo de gasolina. Creo que estas campañas están muy lejos de la realidad, Colina. No, sin duda. De hecho, lo que el régimen diga o manifieste o afirme
hay que irse a los hechos y uno se va a dar cuenta que es completamente todo lo contrario. Es falso que ellos hayan podido nivelar o hayan podido ni siquiera estar cerca de lo que era la producción que tuvo Petróleos Venezolanos en un momento determinado. Es completamente falso de que se haya normalizado la situación y es completamente falso de que ellos hayan podido hacer una reestructuración de la empresa. Primero, porque no han conseguido los dineros para invertir para poder hacer esa reestructuración. Segundo, ahí sigue la cleptocracia y la corrupción de una forma avanzada, que es lo que ha originado que la empresa o la principal empresa de Venezuela pues esté en el piso. Y tercero, no tienen mano de obra calificada ni tienen especialistas en la materia. Casi todos los especialistas en materia petrolera venezolana pues se han ido del país y están cumpliendo funciones en diversas partes del mundo. Así que, dadas estas tres características principales, es imposible que el régimen pueda estar llegando a los niveles de producción, y es por eso que cuando dicen que todo se está normalizando, pues es lo contrario. La realidad es que hay desabastecimiento, la realidad es que tienen al frente de Petróleos de Venezuela a un individuo, un coronel del ejército, que no sabe absolutamente nada de ello, y los males que generaron el declive y la destrucción de la empresa petrolera pues se mantienen aún presentes, así que es completamente imposible de que puedan llegar a esos niveles, y la realidad es que hay cola y que los venezolanos no tienen gasolina. Sin duda alguna, esto es un desastre. Y pasando al tema de salud, están alertando sobre incremento en casos de COVID, dengue, zika, chikungunya en todo el país. Una situación sumamente difícil para los ciudadanos en Venezuela, ¿no, José? No, sin duda. Y esto también pues deja claro que el régimen de Maduro pues ni siquiera en el tema de salud ha podido avanzar. Y obedece a lo mismo, todos los dineros que estaban destinados para fortalecer la infraestructura hospitalaria y médica del país, pues se lo robaron. Todo el dinero que se ha tenido que ha tenido que ser invertido en medicinas o en educarse en las técnicas modernas de medicina, pues se lo robaron, y la consecuencia es que el sistema hospitalario y médico pues está completamente en el piso. ¿Qué hace esto? Bueno, que estas epidemias o estas pandemias que ya pasaron en el mundo entero se puedan repetir en Venezuela, porque no hay las condiciones sanitarias, porque no hay las medicinas necesarias, porque el personal médico trabaja con las uñas, porque la infraestructura hospitalaria está por el piso, y eso lo que hace pues que enfermedades que habían desaparecido o que se habían minimizado vuelvan a presentarse con mayor repunte dentro del país, abonado a que como no tienen una política real de mantener a la población bajo un esquema de sanidad más o menos coherente, bueno, entonces hace que estas enfermedades se propaguen y que sigan afectando a la población venezolana. Todo lo que se sabe de Venezuela en cualquier rubro, en cualquier materia, demuestra claramente que la revolución sigue destruyendo al país, que siguen ejerciendo las prácticas que han destruido a la sociedad venezolana, y que la única manera que eso pueda remediarse es que haya un cambio por completo del sistema de gobierno, que salgan ante estos ladrones que están ahí gobernando, y que pueda venir un gobierno de transición que realmente se encargue de favorecer a los venezolanos. Se está llevando adelante una asamblea general por parte de la Organización de Estados Americanos, y su secretario Luis Almagro reconoció que Venezuela no está lista para volver al sistema interamericano de derechos humanos. Dice que no hay avances posibles. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de que Venezuela estaba lista para volver al sistema interamericano de derechos humanos cuando hoy, por ejemplo, en el caso de las presidenciales, de las primarias del partido o de la oposición, hay una candidata a la cual quieren eliminar contra todo riesgo para evitar que pueda llegar a ocupar la silla de Miraflores? Bueno, a quien se le ocurrió la respuesta la hemos discutido muchas veces en este mismo espacio. O sea, se le ocurrió seguramente a Gustavo Petro, a López Obrador de México. También me imagino que se debe estar por ahí muy cerquita empujando eso Lula da Silva en Brasil, quienes están empeñados en decir que en Venezuela las cosas están funcionando de la forma correcta, que todo funciona muy bien, y que toda esa imagen negativa se debe a una gran campaña comunicacional, lo cual es completamente falso. Afortunadamente, en esta oportunidad, estos elementos que funcionan como unos cancilleres de la revolución a nivel internacional no lograron su objetivo, porque el secretario Luis Almagro pues conoce muy de cerca la realidad del pueblo venezolano, conoce muy de cerca lo que está ocurriendo, y ha podido dar esa afirmación pues que corta esa intención de estos elementos de que Venezuela vuelva al sistema interamericano. Pero seguramente se les ocurrió a ellos, y nosotros tenemos que hablar
del intento de inhabilitar a María Corina Machado, tenemos que hablar que existen todavía presos políticos, tenemos que hablar que existen desapariciones extrajudiciales, que asesinan a la gente, la ponen en custodia y amanecen muertos, tenemos que hablar que encarcelan por cualquier situación en Venezuela sin ninguna justificación. Entonces, ¿quién puede decir que en Venezuela reina la justicia cuando realmente lo que reina es la tiranía, reina la persecución, reina la violación a los derechos humanos y los tratos degradantes? Lo malo de todo esto es que a Luis Almagro le queda como un año y 8 meses solamente en la OEA, y seguramente cuando vuelvan a haber elecciones generales vendrá algún secretario general a la medida de la izquierda de América Latina, y ahí la situación pues se pone muy difícil para los venezolanos, porque la OEA, que es un espacio de defensa, pudiera convertirse en un espacio de defensa de la izquierda y de Nicolás Maduro. Colina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Era José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX. Estaba en Noticias 670.